Qué placer inesperado, Su Alteza. Quiero información sobre el gobierno mundial de la superficie, la historia y la estructura actual. Ah, ¿viene a las negociaciones con el Alto Consejero? Sí, las discusiones de tratados. Temo que nuestros recursos son limitados. Superman ha tenido poca voluntad de revelar la organización interna de su régimen. Dime lo que sabes. Repasemos los eventos de su ascensión. Un análisis exhaustivo podría revelar nuevas estrategias de negociación. A sus pies, mi señor. Hace 5 años, el criminal apodado Guasón engañó a Superman y lo hizo matar a su propia esposa y a su hijo nonato y destruir Metrópolis. Consumido por un dolor profundo, Superman mató al Guasón. Sí. Todos recordamos dónde estábamos ese día. Después de eso perdió toda restricción. Como jueces, jurados y verdugos, él y otros metahumanos que pensaban como él pronto controlaron el factor delictivo. El cual lo hizo bastante popular. El mundo de la superficie estaba desesperado por un liderazgo fuerte. Superman consolidó su poder y creó el gobierno de Tierra 1. Se eliminaron las instituciones democráticas. Señor, los enviados del Alto Consejero están en el Salón del Trono. Flash, Shazam, bienvenidos. Su Alteza, un honor conocerlo y ser las primeras personas de la superficie en visitar Atlantis. Sí, hay asuntos importantes que discutir. El tratado. El boceto final. Superman está feliz de que haya aceptado sus términos. ¿Puedo? ¿Algún problema, Su Alteza? ¡Esto es una subyugación! ¡Superman gobernará Atlantis! Es lo que usted aceptó. Es lo que esperamos. Estás amenazándome. Habla con cuidado. Tenemos nuestras órdenes. Puedes decirle esto a Superman. Él no va a tener Atlantis. Ese es un badass, Aquaman. Toma, Flash. Ay, no. Toma. Perfecto. A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Lista de movimientos? No, ahí está. Puñalada tridente. Ahí está. ¡No! A ver, Flash. Tal vez eres rápido, pero yo tengo el poder del agua. Y un tremendo tiburón. Buenísimo. Tómala. Vamos. Oh, por favor. Te enfrentas al poder de Atlantis. Me van a dar una flashera paliza. Regeneración de vida, por favor. Necesito uno de esos. Ok. Neptuno Todopoderoso. ¡Al diablo con tus órdenes!
No llevemos esto más lejos. Quiero hablar con Superman. No se habla con Superman. Se hace lo que él quiere. Usted hará lo que prometió. Oh, no. Shazam, este sí que es peligroso. Oh, por favor. Eso. Ay, no puedo creerlo. Yo pensé que ya estábamos en la segunda. Tiburonazo. Ok. A ver, veamos si hay algún otro lugar para... Cuidado, cuidado. Toma. Buenísimo. Ah, no, no hay. Oh, oh. Buena. Son unos diplomáticos lamentables. Ahí está, señor. Muy bien. A la dimensión paralela, entonces. ¿Para quién trabajas, usurpador? ¿Manta? ¿El señor del océano? Soy el rey de Atlantis. No tengo superiores. A diferencia de ti. Cuida tu lengua. ¿Tú le darías tu reino a un par de suelas gastadas? ¿A uno de la superficie? El tratado requiere que Superman mantenga los océanos de la Tierra y reconozca nuestra autonomía. ¿Y tú pones tu ejército a su disposición? Hay que ser concesivos. Sumisos, querrás decir. Ya me cansé de esto. Llévenselo. Tenía la intención de ofrecerte apoyo, pero cambié de opinión. ¡Qué tremendo! Encima la voz de Gerardo Reyero como Aquaman le da un toque que no se olvida. ¡Eso! Ven, 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 ven. ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Tómala! ¡Ah, ay, ay! ¡No! ¡Toma! ¡Perfecto! ¡Ok! ¡Neptuno Todopoderoso! ¡Oh! ¡Ay, genial! Bueno. ¡Deshonras a Atlantis! ¡Ay, no! ¡Woo! ¡No, no, no! ¡Ay, no!
¡Desgracia de la vida! Se puede hacer esto, ¿eh? Pero cambié de opinión. ¡Toma! Ok. Bien, bien, bien. Neptuno todopoderoso. A ver, ¿qué otro más tengo? Este. ¡Eso! Ahora sí tengo todo el poder. No me digas que es empate. ¡Ay, caray! ¿En serio? ¡Tómala! Discutamos una revisión de la política exterior. ¡Mátenlo! ¿Ahora qué? Tienen una tendencia a golpear primero, ¿no? Aunque es posible que yo los haya provocado un poco. Ares, ¿qué haces aquí? El conflicto es mi sustento. Hasta hoy estuve hambriento. Sentí el regreso de la agresión y busqué su causa. Hiciste más que eso. ¡Nos trajiste aquí! Yo no, pero puedo adivinar quién fue. No necesito que me provoques, Ares. Dime quién fue. ¿Tú crees que puedes comandarme? Desde luego. Y tú obedecerás. Bueno, esta es una pelea de las que sale de la nada muchas veces. Pero que agradecemos. ¡Toma! Ah. Eso. Bien. Oh, no. No estás a la altura. Bien, otra paliza que me dieron. ¡Ah! ¡Oh! ¡Au! ¡Excelente! ¡Ah! ¡Muy bien! Estás débil, Ares. El reino de Superman erradicó casi todo conflicto. Me dejó prácticamente sin poderes. Si tú no nos trajiste aquí, ¿quién fue? Los que acabarán con el reinado de Superman. Los insurgentes. ¿Héroes? Solo uno. Los otros héroes que desafiaron a Superman fueron eliminados. Los mató. ¿Y los únicos que quedaron son los que se le unieron? Junto con un pequeño puñado de exvillanos, cuya lealtad compró o forzó. Tengo que unirme a mis colegas. Están con los insurgentes en este momento. Llévenme con ellos. ¿Cómo llegaste aquí? Ares. No nuestro Ares. Ya sabemos. Te presento a No nuestro Batman. Me preguntaba cómo te sacaría de Atlantis. ¿Dolor? Estoy tratando de que no. Es un amplificador de durabilidad. 5193R. ¿Cómo puede ser que una Nanotecnología de Krypton.
aumenta la resistencia a la tensión de los huesos y tejidos miles de veces. Bats te explicará el resto más tarde si está sufriendo de insomnio. Él fue quien le sacó la receta a Superman. Supi se la da a sus sirvientes. Sí, ya había un par de nuestros gemelos malvados. No son malvados. La mayoría obedece a Superman por miedo, o porque creen que tiene razón y perdieron perspectiva. Eres el único que queda, por lo que veo. No el único. ¿Qué es esto? ¿Cómo es que siguen con vida? Está conmigo. A diferencia de tu Luthor, yo nunca quise quebrantar la ley. Superman no sospecha que su mejor amigo es el fundador de la insurgencia. La participación de Luthor es un secreto. Los críticos de Superman desaparecen. Mandatarios, activistas, periodistas. Ya sabemos por qué estamos aquí. Explícanos por qué nos elegiste. ¿Y por qué no nos preguntaste antes de traernos a la fuerza? Estábamos ocupados. La bomba nuclear nunca detonó. Su transferencia lo evitó. ¿Y tú cómo sabías que...? Hace tiempo que los monitoreamos. En específico a ustedes cuatro. Tengo un arma para derrotar a Superman. Un láser basado en la kriptonita que... Momento. Un arma de kriptonita. Si lo matas, serás igual a él. Nunca dije matarlo. Lo va a incapacitar, nada más. El arma está en la baticueva. Necesito tu ADN para abrirla. El collar funciona. Bien. La reeducación no lo iba a afectar. ¿Seguro no quieres que me quede? Cal, sé que no perdiste tu superoído. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Con nosotros? Sí, claro. No trato de reemplazarla. Pensé que nosotros... Ya sé. Tuve. Estaré bien. Ya voy. Solo vine a decirte que Lantern viene hacia... Viene hacia acá. Creo que mi superoído funciona. Alto consejero. Me encanta el nuevo look de Diana. Hay un problema. Me encontré con la gemela de Diana y con alguien que se parecía muchísimo a Oliver Queen. Y con Hal Jordan. Encuéntranos y a cualquier otro que pueda estar por ahí. Quiero saberlo todo.